Bienvenidos a todos, gracias por estar del otro lado acompañándonos una vez más. Les saluda Natalia Carruego, directora de InterOncology. En nombre de BrainLab e InterOncology les extendemos una cálida bienvenida. Hoy están asistiendo al webinar sobre neurocirugía y radiocirugía de alta precisión. Nos acompañan en esta oportunidad para dictar este webinar los profesores María Hernández desde México y Pablo Ezequiel Landamburu desde Argentina. Muchas gracias a los dos por estar allí en esta actividad de formación médica continua, en esta serie de webinars Latinoamérica 2020 que BrainLab tiene organizado para todos ustedes en los próximos meses. Les comunico que ustedes, los participantes, tendrán la oportunidad de realizar preguntas que serán contestadas al terminar la presentación de cada uno de los profesores. Para ello deberán enviar esas preguntas vía el chat que aparece en sus pantallas. También podrán participar activamente con las votaciones que tendrán oportunidad de realizar durante el webinar y que yo les iré indicando cuál es el momento de votar. Analizaremos los resultados en vivo y debatiremos con los profesores las respuestas correctas. También les informo que este seminario está siendo grabado y podrá ser difundido y compartido con fines educativos únicamente. En relación a los certificados de esta serie de webinars, recuerden que deberán estar presentes al menos el 85% del tiempo de duración de este seminario. Entonces, sin más preámbulos, es un gusto presentarles al doctor Pablo Ezequiel Landamburu, neurocirujano argentino, jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Luisa C. de Gandulfo y neurocirujano del grupo Swiss Medical Group en el Sanatorio de Los Arcos. Asimismo, es miembro titular del Colegio Argentino de Neurocirugía, miembro internacional de la Asociación Americana de Neurocirugía y jefe de la carrera de neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Bienvenido, doctor Landamburu, le cedo la palabra y es su turno de presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy intentaremos discutir las aplicaciones de la neuronavegación en neurocirugía. Esta es la evolución histórica de nuestro aprendizaje en neurocirugía. En la actualidad nosotros contamos con un neuronavegador BrainLab Curve con el que hacemos prácticamente el 100% de las cirugías. A través de este software de planificación craneal podemos, entre otras cosas, hacer fusión de imágenes prequirúrgicas, ya sea tomografía, resonancia, tractografía, resonancia funcional, la reconstrucción volumétrica tridimensional del tumor, planificación de abordajes, es decir, localizar la posición de áreas elocuentes primarias, haces de sustancia blanca subcortical, delimitar los márgenes del tumor, y en algunos tumores en particular, hacer control del margen de resección mediante tomografía intraoperatoria. En el equipo quirúrgico encontramos tres neurocirujanos, el doctor Martín Sáez como jefe del departamento y los doctores Nicolás Nafisi y Pablo Landamburu, quien les habla. Nosotros organizamos esta presentación para determinar aplicaciones específicas de la neuronavegación tanto en cirugía craneal como en cirugía espinal. Para eso vamos a discutir una serie de casos clínicos operados. Con respecto a la cirugía craneal, vamos a hacer hincapié en la utilidad de la resonancia funcional motora y tractografía intraoperatoria en la resección de tumores intraaxiales de áreas elocuentes. Y en la cirugía espinal, vamos a ver de la utilidad de la navegación en cirugías mínimamente invasivas percutáneas, como ser vertebroplastías, biopsias óseas, en instrumentaciones complejas, como ser la estabilización de la primera y la segunda vértebra cervical por vía posterior, y en abordajes endoscópicos endonasales a tumores de la región cráneo-cervical. Con respecto al uso de la tractografía intraoperatoria en la resección de tumores intraaxiales en áreas elocuentes, vamos a presentar y discutir este primer caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino, 41 años de edad, que consulta al servicio de neurocirugía luego de presentar convulsiones tónico-clónicas y signos y síntomas de hipertensión endocraniana. Esta es la tomografía prequirúrgica, podemos visualizar calcificaciones intratumorales en el interior de una lesión expansiva frontal izquierda que se comporta iso-hipo-intensa en T1 sin realce con gadolinio, hiperintensa en T2 y en FLAIR.
Esta es la resonancia funcional motora, en donde vemos activación estadísticamente significativa en el margen posterior de la lesión en contacto con la vía corticoespinal. Esta es la tractografía, que nos permite ver el desplazamiento posterior de la vía corticoespinal con alteración de la fracción anisotrópica. Podemos hacer las preguntas del primer caso, que sería cuál sería la conducta que tomamos frente a este paciente. Bueno, la conducta, perfecto, ahí lo vemos. Frente a este paciente tenemos las siguientes conductas: o control radiológico, o biopsia por estereotaxia, resección microquirúrgica sin monitoreo neurofisiológico, o resección microquirúrgica con monitoreo neurofisiológico y neuronavegación. Por supuesto que la conducta va a estar supeditada a la experiencia del equipo quirúrgico y al desarrollo tecnológico que cuenta cada servicio. Ok, estamos viendo los resultados. Están votando, doctor, todavía. ¿Damos unos segunditos más? Sí, claro. Vamos a finalizar entonces la votación. Y compartimos los resultados. Doctor, la palabra. Perfecto. Muy bien, la respuesta correcta es la que llevó la mayor cantidad de votos, que fue la conducta justamente que tomamos nosotros en el servicio. Esto se interpretó como un probable glioma de bajo grado, lobar, de área elocuente en un paciente joven. Se propuso, por lo tanto, una resección microquirúrgica con monitoreo neurofisiológico intraoperatorio y neuronavegación. Esto se basó en la premisa de máxima resección volumétrica con mínima movilidad neurológica, concepto conocido como resección funcional. Como todos sabemos, el margen de resección es muy importante en el pronóstico y en la supervivencia libre de enfermedad en estos pacientes portadores de gliomas de bajo grado. Luego que hacemos la planificación quirúrgica en la workstation, está la imagen que nos devuelve el neuronavegador, es decir, una reconstrucción tridimensional del cráneo del paciente, en donde podemos visualizar en esta oportunidad en rojo la totalidad del tumor y en azul la vía corticoespinal. Gracias a este software de segmentación volumétrica, puedo visualizar en 3D el tumor de color rojo y la vía motora, en este caso, color amarillo. Vemos que el margen posterior del tumor tiene íntimo contacto con el inicio de la vía corticoespinal. Pasamos ya a la etapa quirúrgica. El primer paso, por supuesto, es colocar al paciente en posición quirúrgica, fija la cabeza con el cabezal de Mayfield y estrella navegación solidaria. Con el pointer del navegador, lo que voy a hacer es delimitar el colgajo cutáneo de forma tal que la totalidad del tumor y la corteza mapear queden incluidos en la craniotomía. Todo esto lo hacemos gracias al pointer del navegador. Luego que hacemos nuestro colgajo cutáneo, realizamos la craniotomía y la apertura dural, siempre guiada con el navegador, de forma tal que el volumen tumoral completo y la corteza a mapear queden incluidos dentro de la apertura. Vemos como todo esto lo hacemos con el pointer del neuronavegador. Pero una vez que abrimos la corteza cerebral, y como ocurre en los gliomas de bajo grado, suele ser de aspecto macroscópico normal. Por lo tanto, el siguiente paso es identificar y delimitar los márgenes del tumor. Todo esto lo hacemos con el pointer del navegador. El margen anterior, posterior, superior, inferior, medial y lateral. Vemos cómo todo esto lo hacemos con el pointer del navegador. Pero antes de empezar la resección quirúrgica, como es un tumor de área elocuente, hacemos mapeo cortical, es decir, con estimulación eléctrica directa, con el estimulador bipolar, hacemos un registro de la corteza motora. Esto nos permite localizarla de forma de preservarla y no incluirla en el margen de resección. Una vez que delimitamos los márgenes del tumor y conocemos la posición de la corteza motora, comenzamos con la resección quirúrgica. En este caso utilizamos la técnica de girectomía parcial
con coagulación bipolar, microtijeras y disectores. Acá vemos la extirpación quirúrgica del tumor, es una resección en bloque, una vista de la pieza quirúrgica. Ahora, si nosotros queremos seguir avanzando en la resección quirúrgica, en la LOSH, y queremos corregir los errores que se producen durante la navegación por movimiento del cerebro y salida de líquido cefalorraquídeo, tenemos la posibilidad de hacer un re-registro mediante tomografía intraoperatoria y navegar con una imagen en tiempo real. Esto fue posible gracias a que el tumor, como vemos abajo, se comportaba hipodenso en la tomografía. Lo mismo ocurre en tumores que captan contraste y se pueden visualizar perfectamente en tomografía. Pero vemos que el pointer en el margen posterior, si bien marca tumor residual, está en íntimo contacto con el inicio de la vía corticospinal. Por lo tanto, en estas circunstancias, antes de avanzar, hacemos por supuesto mapeo subcortical para delimitar la posición y la relación que tiene el tumor residual con la vía, ya que la premisa en este caso fue preservar, por supuesto, todo tejido funcionante. Esta es una vista final de la LOSH quirúrgica. Y estos son los distintos pasos quirúrgicos, desde la exposición de la corteza cerebral, la resección volumétrica en bloque y la vista de la LOSH quirúrgica. Este es el control posquirúrgico, esto se informó como un oligodendroglioma de bajo grado, el paciente realizó además radioterapia y tuvo una evolución favorable sin déficit focales nuevos. Control posquirúrgico inmediato, T1 con contraste y T2. Con respecto a la aplicación de la resonancia funcional motora intraoperatoria en la resección de tumores de área elocuente, vamos a presentar y discutir este segundo caso clínico. Es una paciente de sexo femenino, 59 años de edad, con antecedentes de adenocarcinoma de mama y que se presenta a la consulta de neurocirugía con convulsiones y con una lesión expansiva parietal izquierda córtico-subcortical próxima a área motora. Estas son las neuroimágenes. Acá vemos las secuencias T1 con gadolinio en cortes axiales, coronales y sagitales, una lesión córtico-subcortical, sólido quística con edema peritumoral, inmediatamente posterior al surco central, es decir, en circunvolución postcentral. Esta es la resonancia funcional motora. Vemos activación estadísticamente significativa en el margen antero-lateral de la zona que corresponde a los movimientos de la mano y en el margen antero-medial en la zona que corresponden a los movimientos del pie. Perfecto, frente a esta paciente, entonces pasamos a las preguntas. ¿Cuál sería la conducta? ¿Cómo resolvemos este caso? Estas son las opciones. Opción A, resección microquirúrgica con monitoreo y neuronavegador. Opción B, radioterapia. Opción C, radiocirugía estereotáctica. O opción D, quimioterapia. Recordemos que es una paciente joven que tiene una metástasis única en sistema nervioso central, córtico-subcortical, con un volumen que excede los 4 centímetros. Perfecto. La opción correcta, resección microquirúrgica con monitoreo y neuronavegador. Perfecto, esa fue la conducta que tomamos en el servicio. Dijimos, la interpretamos como una metástasis única en el sistema nervioso central, próxima área motora, una paciente con buen Karnofsky. Se planteó la resección quirúrgica siempre con un margen de seguridad. Utilizar neuronavegación, monitoreo neurofisiológico intraoperatorio y en este caso, lesión próxima área motora, tuvimos la posibilidad de utilizar la resonancia funcional motora y la tractografía en el intraoperatorio. Esta es la vista, luego hacer la planificación prequirúrgica en la workstation, es una reconstrucción 3D del cráneo del paciente, y podemos ver segmentado las estructuras que después las vamos a ver en navegación. En azul, la vía motora, en amarillo el tumor, y englobando
al tumor la vía, la corteza motora, que corresponde tanto a la zona de la mano como de la pierna. Este es el flujo de trabajo cuando hacemos cirugía craneal de tumores en área elocuente. Vamos a ver acá el tomógrafo intraoperatorio. Esta es la camilla giratoria. Acá está el cabezal por el cual se sujeta y queda fija la cabeza. Es un cabezal radiolúcido, Doro, al igual que la estrella de navegación, requisitos fundamentales para hacer tomografía intraoperatoria. En los pies del paciente vemos las dos pantallas del neuronavegador. Al lado vemos la cámara. Es importante que la cámara apunte hacia el tomógrafo y que se puedan ver los fiduciales del tomógrafo. Y por supuesto también que gire y se puedan ver los fiduciales de la estrella para que la cirugía sea dinámica. Acá estaría la posición del anestesista. Acá estaría la posición del cirujano con dos ayudantes. Entre la mesa quirúrgica y el tomógrafo va la instrumentadora. Y siempre cuando hacemos resección de tumores en área motora, nosotros trabajamos con el doctor Sabini, que es el neurofisiólogo y es el que nos da seguridad en estas resecciones. Este es un ejemplo de cómo la paciente está fija al cabezal de Doro con la estrella de navegación y cómo está ingresando en el tomógrafo para hacer el registro intraoperatorio directo. Este es un pequeño video que ejemplifica lo simple que es el movimiento de la camilla para hacer una tomografía intraoperatoria. Se destraba, el anestesista acompaña el movimiento de la camilla, gira 90 grados, hacemos la tomografía y luego retorna a su posición habitual ya para comenzar la cirugía. Dijimos que hacemos monitoreo neurofisiológico, esto se hace a través de potenciales evocados motores. Por lo tanto, vemos aquí los electrodos de registro colocados en los grupos musculares correspondientes. Una vez que hacemos la tomografía intraoperatoria, la siguiente etapa la hacemos en el VAS, que es la fusión de imágenes. Nosotros vamos a fusionar la tomografía que hicimos recién con el plan prequirúrgico que hacemos en la Workstation. Arriba vemos un ejemplo de fusión de resonancia magnética secuencia T2 con tractografía. Y abajo podemos ver un ejemplo de fusión de tomografía prequirúrgica con tomografía intraoperatoria. Una vez que ya tenemos fusionadas las imágenes, vamos directamente a la cirugía. Acá tenemos las distintas etapas quirúrgicas, desde marcar el colgajo cutáneo, la craniotomía y la apertura dural. Todo esto lo hacemos con el pointer del navegador, con la premisa siempre de que quede englobado la totalidad del tumor y la corteza a mapear en el interior de la craniotomía y en el interior de la apertura dural. Esto lo hacemos gracias a dos instrumentos que nos ofrece el navegador. Uno es el tooltip, que es la proyección intracraniana del pointer, que me permite localizar las estructuras que voy a navegar, como ser el tumor y la corteza motora. El otro instrumento es la herramienta de corte, que me permite simular una craniotomía sobre la reconstrucción 3D del cráneo del paciente. Estos dos instrumentos permiten hacer abordajes mínimamente invasivos, muchas veces con incisiones lineales, lo que facilita, por supuesto, una recuperación más rápida y una alta hospitalaria precoz. Una vez que tenemos la corteza cerebral expuesta, comienza la etapa de mapeo cortical, que es validar la información anatómica que brinda la resonancia funcional motora con la actividad funcional que brinda la estimulación eléctrica directa. El primer paso consiste en identificar con el pointer del navegador el surco central, acá lo vemos por la posición de la vena, y localizamos todas las áreas que la resonancia funcional motora me las marca en el navegador como áreas funcionantes. Luego validamos este registro anatómico mediante un estímulo eléctrico y si hay concordancia anatómica, que es la que brinda el navegador, con la parte funcional, que es la que nos muestra la estimulación eléctrica directa, esa zona la identificamos como zona de corteza motora con sticker y por supuesto es una zona a respetar. En este caso en particular tenemos corteza motora
tanto anatómica como funcional, numerada con los stickers 1, 2, 3 y 4, por delante del surco central. Y el sticker 5, en cambio, en circunvolución postcentral, por supuesto, es una zona que no presentó ningún tipo de activación eléctrica, y se utilizó como zona de entrada seguro para hacer la resección quirúrgica. Esta es la vista final, luego de la resección, una resección completa, y una paciente sin déficit focales nuevos. Con respecto a cirugía espinal, vamos a hablar de cirugía espinal mínimamente invasiva, es decir, cirugía percutánea. Para eso presentamos y discutimos este tercer caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino, 66 años de edad, que consulta al servicio de neurocirugía por presentar lumbalgia y la presencia en las imágenes de una lesión osteolítica única en el cuerpo vertebral del lumbar 2. Esta es la tomografía computada, prequirúrgica, lesión osteolítica en el cuerpo L2. Vemos que respeta el muro posterior, la cortical, y que respeta también la altura del cuerpo vertebral. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Cuál sería la conducta frente a este paciente sin antecedentes, que llega con dolor, impotencia funcional y una lesión osteolítica en el cuerpo vertebral única? Podemos hacer vertebroplastía sin biopsia, biopsia ósea percutánea con neuronavegación y tomografía intraoperatoria, más vertebroplastía, radioterapia o biopsia a cielo abierto, más instrumentación posterior. Recordemos que la conducta a tomar siempre está supeditada por la experiencia del equipo quirúrgico y por el desarrollo tecnológico que cuenta el servicio. Esperamos las respuestas. Perfecto. Bueno, esta fue justamente la conducta que tomó en este paciente el servicio. Biopsia ósea percutánea con neuronavegación y tomografía intraoperatoria, seguida de vertebroplastía, ya que el paciente presentaba intenso dolor axial. Los recursos técnicos utilizados fueron el AIRO, es decir, el tomógrafo intraoperatorio, la camilla quirúrgica giratoria, la estrella de navegación mínimamente invasiva, que es el instrumento más importante para hacer cirugía percutánea espinal, el pointer de tres esferas, que es el pointer que se utiliza para cirugía espinal, la matriz de calibración y el trocar óseo calibrado. Esta es una vista de todos los instrumentos. Vemos el trocar óseo, la matriz de calibración, la estrella percutánea en una vista superior y lateral, el pointer de tres esferas, el neuronavegador y el tomógrafo intraoperatorio. Este es el flujo de trabajo cuando hacemos cirugía espinal. Vemos el paciente en la camilla quirúrgica, en el interior del tomógrafo intraoperatorio, enfrente la pantalla del VAS, a la cabeza del paciente las dos pantallas del navegador, con la cámara infrarrojo, enfrente la mesa de instrumentación quirúrgica y a la derecha, entre el tomógrafo y el VAS, la mesa de anestesia. Acá tenemos el paciente colocado en posición quirúrgica, en camilla giratoria. Cuando hacemos cirugía espinal de la región lumbosacra, el paciente siempre entra desde los pies. Dijimos que el instrumento más importante para hacer cirugía percutánea, no solo para hacer biopsias, vertebroplastía, sino también para hacer atornillado transpedicular percutánea, es la estrella percutánea. La estrella se coloca en la mitad de una línea que une la espina ilíaca superior, postero-superior, con la cresta ilíaca. Se coloca a través de dos clavijas. Este es el armado final de la estrella de navegación, con dos clavijas cortadas al ras. Y es muy importante, como vemos en esta tomografía, que ambas clavijas entren y fijen fuertemente al hueso, porque si queda floja, cualquier movimiento involuntario de la estrella, eso hace que tengamos errores en la navegación. Una vez que el paciente se coloca con la estrella de navegación, hacemos la tomografía intraoperatoria. Eso me va a permitir hacer un registro directo.
¿Pero qué ventajas tiene un registro directo con respecto a un registro convencional? Bueno, en el registro directo no es necesario exponer la vértebra, por eso es muy útil en cirugías percutáneas. Además, es un registro que es independiente de la anatomía del arco posterior. Esto puede estar alterado desde el punto de vista anatómico o cuando existe pérdida de sustancia por fracturas, infecciones, malformaciones congénitas. También el registro es independiente si exista o no la presencia de traslaciones de segmentos vertebrales, como ocurre en las fracturas luxaciones. No es necesario tener una tomografía previa. Hay ausencia de radiación. Esto es importante no solo para el cirujano, sino también para todo el equipo quirúrgico. Y con respecto a la exactitud y el tiempo, es un registro más exacto porque deja de lado el segundo step de la navegación, que es la fusión de la imagen al paciente. Y con respecto al tiempo, por supuesto que acorta tiempos. Vemos que la segunda etapa de la navegación, que es el registro de paciente a imagen, cuando es un registro directo, por supuesto, se anula, se saltea. Y directamente hacemos el registro de la imagen del paciente. Eso se transfiere a la estación de navegación y ya directamente pasamos al tercer step, el de navegación o tracking. Una vez que hacemos el registro, el siguiente paso es verificar si el registro que hicimos es exacto. Cuando el abordaje es percutáneo y nosotros no exponemos la vértebra, tenemos que intentar localizar la estructura de la vértebra que está más accesible a la superficie cutánea, que por supuesto es la apófisis espinosa. Nosotros entonces intentamos localizar la apófisis espinosa de la vértebra que vamos a navegar. Si el registro es adecuado, ya empezamos con la etapa de la biopsia propiamente dicha. Lo primero que hacemos es, con el pointer del navegador, apoyarlo sobre la superficie cutánea y delimitar la mejor trayectoria, las dimensiones y la anatomía del pedículo, es decir, qué pedículo está más sano para que yo lo elija para hacer mi trayecto transpedicular al cuerpo. Puedo visualizar en tiempo real la trayectoria de la aguja y el sitio en donde yo estoy tomando la biopsia. Y todo esto, por supuesto, me permite reducir complicaciones por mala trayectoria del trocar, es decir, por trayectos muy mediales o trayectos muy laterales. Acá vemos el pointer del navegador apoyado en la superficie cutánea. En este caso utilizamos una trayectoria transpedicular por el pedículo derecho al cuerpo vertebral. El siguiente paso es calibrar el trocar óseo. Esto lo hacemos con la matriz de calibración. Y luego ya hacemos la biopsia navegada. Primero hacemos la entrada, una incisión mínima en la piel para que permita el pasaje de la aguja ósea. Y luego vamos repitiendo la trayectoria que ya estaba preestablecida por el pointer. Vemos cómo entra por el macizo articular, atraviesa el pedículo, vemos que en todas las direcciones, tanto en el plano axial, coronal y sagital, el trocar está atravesando hueso. Esto se hace a través de unos movimientos de golpe con el martillo muy suaves sobre la base de la aguja. Y esta es la posición final de cómo está el sistema armado ya para la toma de biopsia. Vemos la punta de la aguja ya contactando con la lesión osteolítica. Este es el tamaño que permite tener el taco óseo con el diámetro de esta aguja ósea. Y este es el control final, una cirugía mínimamente invasiva a través de una incisión muy pequeña en la piel que permita solamente el pasaje de la aguja para la toma de biopsia. Y por el mismo canal óseo, por supuesto, se puede hacer una vertebroplastía para tratamiento del dolor. Esto se informó como un carcinoma indiferenciado, como una metástasis de carcinoma indiferenciado, y el paciente hizo radioterapia espinal local con buena respuesta. Este es un pequeño video que ejemplifica todos estos pasos. Vemos el primer paso, que es localizar la zona de entrada con el pointer del navegador. Apoyamos sobre la superficie cutánea y vemos la mejor trayectoria transpedicular al cuerpo vertebral. Una vez que tenemos la trayectoria, ya la navegamos con el trocar óseo. Vemos cómo el trocar va haciendo un trayecto transpedicular al cuerpo. Esto lo hacemos a través de golpes muy suaves con el martillo sobre la base del trocar óseo.
Una vez que llegamos en posición, ya tomamos la biopsia. Una vez que tomamos el taco, con pequeños movimientos circulares, retiramos, recolectamos la biopsia, y un aviso muy importante que tiene el navegador es cuando nosotros estamos por invadir la longitud del pedículo y del cuerpo, a través de una alarma sonora, nos implica que es momento de detenernos. Esto es una función muy importante que la pasamos a ver a continuación. Otro caso que vamos a hablar, que no es mínimamente invasivo, pero sí también es importante, es la estabilización de la primera y la segunda vértebra cervical por vía posterior. Para eso vamos a discutir y comentar este caso clínico. Paciente de sexo masculino, 42 años de edad, antecedentes de adicción a la cocaína inhalatoria, que se presenta con una osteomielitis y absceso prevertebral. Cumplió tratamiento antibiótico efectivo, pero evolucionó con una lisis del arco anterior de C1 más inestabilidad C1-C2 en el plano coronal. Esta es la tomografía computada prequirúrgica, vemos la desaparición completa del arco anterior de C1, y en el plano coronal vemos inestabilidad C1-C2 rotatoria, con tendencia del macizo articular derecho a cabalgar sobre C1. Esta es la tomografía computada prequirúrgica, vemos la lisis completa del arco anterior de C1 y la inestabilidad ósea en el plano coronal de los macizos articulares. Pasamos las preguntas, ¿cuál sería la conducta a seguir? Paciente con antecedentes de infección, más inestabilidad rotatoria con cervicalgia y tortícolis. Se propuso fusión occipito-cervical, collar cervical y antibióticos, fusión anterior o fusión C1-C2 transarticular con neuronavegación. Repetimos también que la conducta siempre va a estar supeditada a la experiencia y al manejo del equipo quirúrgico y por supuesto al desarrollo tecnológico que cuenta en su servicio. Perfecto. Vamos a comentar cuál fue la conducta del servicio. Nosotros decidimos hacer una fusión C1-C2 transarticular por vía posterior con neuronavegación. Estos son los distintos steps quirúrgicos, como es la posición del paciente, posición sentado con cabezal de Mayfield y estrella de navegación solidaria, registro mediante homologación de puntos pares. Para esto es necesario una tomografía con protocolo de neuronavegación prequirúrgica. Marcamos el entry point con puntero de navegación en el macizo articular. Luego seguimos con drill de uso neuroquirúrgico calibrado, instrumentos precalibrados y por último el atornillado con tornillos poliaxiales y en C1 de rosca parcial. Es política del servicio, siempre que opera pacientes con patología de la columna cervical, colocarlos en posición sentada. Como todavía no contamos en la actualidad con un cabezal radiolúcido que nos permita hacer el registro directo con el AIRO en posición sentada, nosotros utilizamos el registro mediante homologación de puntos pares. Para eso colocamos la estrella de navegación, no en la apófisis espinosa, como recomienda el proveedor, sino que la colocamos o en el cabezal de Mayfield o en el separador de Greenberg. Esto tiene una finalidad. La finalidad es que, por un lado, se aleje de las manos del cirujano, cosa que es difícil si queda en la espinosa, y por lo tanto, nosotros evitamos cualquier error accidental que pueda cometer o el cirujano o el ayudante o la instrumentadora durante el acto quirúrgico. Recordemos que si se mueve la estrella después del registro, se pierde la navegación.
Y la otra ventaja es que, si bien lo alejamos de la mano del cirujano, está lo suficientemente cerca de las vértebras a navegar, por lo tanto, eso también es un requisito fundamental para que el registro sea exacto. Acá vemos al cirujano que está trabajando desde atrás, cómo las cámaras del navegador apuntan la estrella, apuntan el drill, y el cirujano siempre tiene una visión directa de lo que está haciendo. Si mira a la derecha, ve el navegador, y si mira hacia la izquierda, ve el VAS. Estos son todos los instrumentos calibrados que utilizamos para el atornillado, desde una punta cuadrada, un STEFI recto, un STEFI curvo, el puntero de tres esferas, la matriz de calibración, y lo que es muy importante para nosotros es tener la posibilidad de calibrar el drill. Al tener calibrado el drill, la primera apertura que se hace sobre la cortical, nosotros la hacemos con el drill y no con la punta cuadrada, y esto nos permite que no se movilice, por supuesto, la estrella en cualquier maniobra del cirujano y conservar la navegación. Una vez que tenemos la apertura con el drill, ya proseguimos con el resto de los instrumentos calibrados. Dijimos que todo esto lo logramos gracias a la matriz de calibración. Otra ventaja que tiene la navegación en columna es que hay algunos sistemas que tienen todos los instrumentos calibrados, no solo desde la punta cuadrada, el STEFI y demás, sino que también se puede navegar los tornillos. Ejemplo es el sistema Woolrich, que fue el sistema que utilizamos en esta oportunidad. Vemos ejemplo de los tornillos, C1 con rosca parcial y C2. El primer paso, cuando uno hace cirugía espinal y el registro tiene que ser por homologación de puntos, es buscar tres puntos distribuidos sobre el arco posterior. En C1, el primer punto se localiza sobre el arco posterior, los dos puntos siguientes son sobre la lámina derecha y sobre la lámina izquierda. Son los tres puntos claves, son los más importantes. Y después se buscan 17 puntos distribuidos en forma uniforme sobre el arco posterior, hasta tener un total de 20 puntos. Una vez que hacemos el registro, pasamos a la verificación, a ver si el registro es óptimo, localizando estructuras óseas fijas, como ser el arco posterior o las láminas. Lo mismo hacemos en C2, tres puntos, el primer punto sobre la espinosa, los otros dos sobre la lámina derecha, la lámina izquierda, y los 17 puntos restantes distribuidos sobre el arco posterior. Después de que hacemos el registro, hacemos lo mismo, verificamos su exactitud con el pointer, localizando a ver si coincide la punta del pointer, en este caso con la espinosa. Una vez que tenemos el registro, ya vamos a la etapa de atornillado navegado. El primer paso es marcar el entering point, es decir, la zona de entrada al macizo articular. Esto lo hacemos con el puntero. Luego vamos a determinar la mejor trayectoria y las dimensiones del tornillo, es decir, el largo y el ancho. Todo esto, por supuesto, me permite evitar complicaciones por trayectoria errática y que siempre el trayecto sea continente, es decir, que esté rodeado de hueso. Acá vemos un ejemplo de atornillado navegado C1 izquierdo. Vemos que el primer paso es marcar la zona de entrada en el macizo articular. Una vez que la zona de entrada es la correcta, marcamos la mejor trayectoria y elegimos las dimensiones del tornillo. Y una vez que nos gustan las dimensiones del tornillo y la trayectoria, ya la dejamos fija. El resto es navegar sobre un tornillo que ya está preseleccionado y que nosotros lo vamos a visualizar de color rojo en el interior del macizo articular. Lo único que tenemos que hacer es seguir ese trayecto que ya habíamos seleccionado. Y esto lo hacemos con los instrumentos precalibrados, es decir, tallamos el canal óseo y luego seguimos ya con instrumentos precalibrados respetando el trayecto seleccionado. Cuando nosotros nos estamos por acercar a la punta anterior del tornillo que habíamos seleccionado, en el neuronavegador, como medida de seguridad, nos avisa para que nos detengamos. Esto es un ejemplo, en cambio, de atornillado de C1 contralateral, es decir, del lado derecho. Vemos que tiene una incipiente luxación rotatoria. Por eso también es importante la navegación, porque nosotros estamos adecuando la técnica quirúrgica a la anatomía del paciente. Entonces, la trayectoria que damos
siempre va a estar relacionada con la patología que tiene el paciente. Vemos que acá hay una luxación rotatoria, por lo tanto hubo que darle más convergencia a este tornillo. Pero siempre la misma secuencia de movimientos. Marcar el entry point, abrir la cortical con el drill, tallar el canal óseo con instrumentos precalibrados y luego hacer el atornillado sobre el canal que ya está creado. Lo mismo en C2, acá vemos el atornillado en C2, intraarticular, las maniobras son exactamente lo mismo, pero en vértebras diferentes. Este es el control posoperatorio, listas axiales con el atornillado intraarticular, tanto en C1, en C2, como la vista sagital. Y este es el control posoperatorio final con el sistema armado y la reconstrucción 3D de la tomografía. El último caso que vamos a discutir en el día de hoy es un caso reciente manejo, la paciente todavía está internada, es un caso que resolvimos la semana pasada. Se trata de una paciente de sexo femenino, oriunda de Brasil, 26 años, médica, recién recibida, que consulta neurocirugía por parestesias en miembros superiores, cervicalgia, y en los estudios por imágenes se encontró un tumor en el axis que comprometía el cuerpo, la odontoides, macizos articulares, pero que respetaba la cortical, ósea, láminas y espinosas. Esta es la tomografía prequirúrgica, corte axial, sagital y coronal. Vemos una gran destrucción del cuerpo del axis, apófisis odontoide, macizos articulares, como están colapsados los macizos de C2 entre C1 y C3. Se respeta el arco posterior, la cortical, y que a pesar de la gran destrucción ósea, el espacio preodontoideo está respetado, lo que puede indicar indemnidad del ligamento transverso. ¿Cuál sería la conducta frente a esta paciente que se presenta a la consulta con dolor y una lesión lítica de C2 sin antecedentes patológicos? Podemos plantear hacer una fusión C1-C2 transarticular con neuronavegación, una corpectomía C2 anterior y fijación occipito cervical, fijación C1-C2 posterior sin biopsia o fijación occipito cervical sin biopsia. Muy bien. Perfecto. Acá vemos la resonancia prequirúrgica, tumor intracorporal que captaba contraste. ¿Y cuál fue la conducta del servicio? Nosotros nos planteamos en un primer término hacer una biopsia ósea por vía endoscópica endonasal guiada con neuronavegador y tomografía intraoperatoria. Y en un segundo tiempo hacer la instrumentación posterior. Acá vemos la posición de la cabeza del paciente, fija en cabezal de Doro y estrella navegación, ambos radiolúcidos. Nosotros colocamos la cabeza del paciente con un ángulo de 90 grados entre el paladar óseo y el piso de la mesa de la sala quirúrgica, y esto nos permitió que con un ángulo de inclinación agudo de aproximadamente 10 grados del endoscopio podamos acceder a la parte más baja del tumor. Acá tenemos la paciente en el interior del tomógrafo haciendo también registro directo con tomografía intraoperatoria. Vemos un pequeño video que ejemplifica lo simple que es el movimiento de la camilla para tener una tomografía dentro del quirófano, que es la que posteriormente se transfiere a la estación de navegación para comenzar a operar. El siguiente paso es corroborar la exactitud del registro. Nosotros la hacemos a través de localizar estructuras óseas fijas, como son el espacio interdental entre los incisivos. Una vez que hacemos el registro, ya colocamos los campos
y hacemos el abordaje endoscópico endonasal. Nosotros utilizamos la técnica a través de las dos narinas, con las cuatro manos del cirujano. Para eso utilizamos este soporte autoestático dinámico que nos permite, a través de un brazo articulado, modificar la posición de la cámara y ver en todos los ángulos. Siempre que hacemos abordaje endoscópico endonasal, utilizamos este pointer angulado. Este pointer permite un flujo de trabajo más libre y dinámico con respecto a la estrella de navegación y las cámaras si uno lo compara con un pointer recto. Y por último, un pequeño video que ejemplifica la biopsia que hicimos sobre este tumor. Lo primero que vamos a ver es el abordaje endoscópico, es decir, la trayectoria desde la nariz hacia el tumor. El primer paso consiste en la resección de la parte posterior del bomber, en su inserción con el paladar duro. Con punta colorado disecamos la mucosa. Una vez que disecamos la mucosa del bomber, hacemos la resección utilizando pinzas retrógrada, Kerrison y drill de alta velocidad. A través del coagulador bipolar de endoscopía, coagulamos la mucosa. Esto nos facilita evitar sangrados profusos que discurren por la garganta. Drillamos el bomber y parte del paladar óseo, de manera que quede plano la exposición y el acceso a la coana. Exponemos la coana. Con el pointer del navegador exponemos la línea media. Podemos ver a los costados las trompas de Eustaquio, tejido adenoide. Y antes de abrir la faringe, nosotros intentamos localizar la posición de la carótida. Esto lo hacemos con Doppler. Luego empezamos con la apertura de la nasofaringe. Esto lo hacemos sobre la línea media con coagulador tipo punta colorado. Disecamos hacia los costados la musculatura prevertebral con la finalidad de exponer el arco anterior de C1. Drillamos el borde anterior de C1 previa identificación con el pointer del navegador. Hacemos un pequeño drillado de manera tal que nos permita exponer la parte del tumor alojada en el cuerpo. Ahí hacemos la biopsia. En este caso se trataba de un tumor compacto, duro. Por lo tanto, tuvimos la necesidad de hacer la biopsia con drill, pinzas pituitaria y pinzas Kerrison. Acá estamos tomando la biopsia. Y luego que tomamos la biopsia, hacemos un control intraoperatorio de que estuvimos en el interior del tumor. Acá vemos con el pointer en el interior del tumor. Y por último, hacemos un cierre primario con sutura endonasal de la mucosa faríngea y la musculatura en la línea media. La paciente presentó buena evolución. Actualmente estamos esperando el resultado de la biopsia y se encuentra en plan para la semana que viene para hacer, por supuesto, la estabilización por vía posterior. Perfecto, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Landaburo, por su brillante presentación. Muchas gracias. A continuación le vamos a formular algunas preguntas que hemos recopilado de los asistentes. ¿Si es tan amable de responderlas? Sí, claro. A ver. La primera. Respecto al neuronavegador y la planificación, el abordaje con cráneo intacto y extremo cuidado de las áreas elocuentes, ¿cómo contemplan las variaciones que se producen luego de la craniotomía y descomprensión interna? Eso nosotros hacemos para corregir los errores de navegación que se produce, por supuesto, después de la salida de líquido y el desplazamiento del cerebro y demás. Nosotros hacemos un re-registro, siempre y cuando el tumor tenga las características que lo permitan. Entonces hacemos un nuevo registro, eso se hace a través de una tomografía intraoperatoria, y después ya estamos navegando en tiempo real con la imagen que nos brinda la tomografía. Eso es lo que hacemos nosotros. Por supuesto, además de continuar con mapeo subcortical, ¿no?
Siguiente pregunta, ¿cómo es que no hubo radiación en el registro directo del caso clínico 3? ¿O cómo se adquiere la imagen de tomografía intraoperatoria si no? Sí, eso lo hace un solo técnico que se queda dentro del quirófano y está protegido no solamente por la protección del cuerpo que se hace habitual, sino con unas láminas de seguridad. Es decir, que está bastante alejado de la zona en donde se adquiere el procedimiento. En ese momento el equipo quirúrgico sale, porque todavía no estamos, digamos, en la etapa de cirugía. El único que está dentro del quirófano es el técnico de rayos, y eso se encuentra protegido dentro del quirófano con estas láminas de seguridad. ¿Qué tipo de estabilización realizaron en el último caso? Y si no tiene importancia el diagnóstico patológico. Perfecto, aún no tenemos el resultado histopatológico, uno sospecha por las características radiológicas de que podría corresponder a un tumor de células gigantes, uno tiene la sospecha, hay que ser cauto, estamos esperando aún la anatomía, y estamos, por supuesto, dilucidando cuál sería la mejor técnica de instrumentación. Pensar que es una chica joven, que es médica, tiene toda su vida por delante. Entonces estamos discutiendo si es necesaria una fusión larga, es una fijación occipito-cervical, o quizás con una estabilización C1, C3, C4 sea suficiente. Lo estamos discutiendo, todavía no lo decidimos. Estamos también esperando el resultado de la biopsia y creo que también eso va a ser importante a la hora de tomar esta decisión. Y por último, doctor, la última pregunta, respecto al paciente con infección y absceso, ¿cuánto tiempo después del tratamiento antibiótico planificaron la fijación? Pues el riesgo de la infección de la vertebroplastia es alto. Sí, ese caso, por supuesto, que fue discutido con los infectólogos del sanatorio, nosotros esperamos alrededor de 6 meses de que terminó el tratamiento antibiótico prolongado, eso se trató como una osteomielitis crónica, y luego de los 6 meses, cuando los parámetros de infección estaban controlados, ya sea la PCR, la eritrosedimentación y el estado general del paciente lo permitieron, se hizo la fijación. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Algunas preguntas para que pueda contestar vía el chat, para que podamos continuar. Perfecto. Y dar paso a la doctora Hernández, hacemos un breve paréntesis y les invito a visualizar este video que BrainLab preparó para ustedes. En volver, continuamos con el seminario. El uso de microscopios en neurocirugía está cambiando. El sistema de exoscopio de alta definición se está utilizando en los quirófanos. El posicionamiento manual está dando paso a la alineación robotizada. En este entorno cambiante, el Microscope Navigation Software de BrainLab es el componente clave para ejecutar planes quirúrgicos con precisión. Microscope Navigation, junto con Kinevo 900 de Zeiss, admite tanto el método tradicional con el ocular como la visualización con exoscopio. Gracias a la geometría de los marcadores fijados, el microscopio se puede controlar como cualquier otro instrumento de navegación, mostrando su posición en el conjunto de datos del paciente. Para que la planificación de la craniotomía sea óptima, el blanco quirúrgico y las estructuras circundantes creados con BrainLab Element Software se muestran en la pantalla de navegación. Los objetos semitransparentes en 3D se proyectan en la cabeza con una tractografía detallada, apareciendo y desvaneciéndose cuando nos movemos hacia el blanco. Igualmente, la pantalla de visualización frontal del microscopio proyecta los mismos objetos en la visualización de los cirujanos, bien ocular o bien utilizando el exoscopio en la pantalla. Se pueden utilizar los botones del mando para controlar de forma remota las funcionalidades de navegación, como añadir vistas de navegación de imagen en imagen. Esto consolida el entendimiento del procedimiento sin tener que apartar la mirada del microscopio. La rotación del plano del vídeo mejora aún más la orientación espacial, proporcionando una imagen más completa de la situación quirúrgica. Cambiando el enfoque, se muestra cómo el plano focal se cruza con los objetos destacados. Alternativamente, las imágenes de RM de Probes Eye proporcionan una representación anatómica correspondiente. Si se añaden cortes, la reconstrucción se transforma en una proyección de máxima intensidad o MIP y aumenta el nivel de información vascular.
La navegación muestra datos preoperatorios, aunque se pueden producir pequeños desplazamientos tras la craneotomía. Con la actualización de la navegación, los vasos sanguíneos del córtex se pueden comparar con sus MIP correspondientes que se muestran en la pantalla de navegación, lo que le permite al cirujano identificar el desplazamiento. La MIP se vuelve a posicionar para hacer coincidir los vasos sanguíneos y posteriormente se actualiza el registro de navegación. La navegación con microscopio funciona junto con Kinevo 900 de Zeiss para los movimientos robotizados controlados por la navegación según 6 grados de libertad. Mientras se explora la cavidad quirúrgica, el microscopio sigue el puntero de navegación y se centra en su punta. Si se coloca un pin, se define la marca anatómica para el microscopio para volver en cualquier momento durante la cirugía, incluso si la mesa del quirófano se ha movido. Cuando se trabaja con un dispositivo de acceso cerebral en vez de con retractores estándares, los ejes del microscopio se alinean completamente con la trayectoria de los tubos para obtener un ángulo de visión óptimo. Diseñado para aumentar la confianza de principio a fin, el Microscope Navigation de Brainlab está preparado para el futuro de la neurocirugía. Es el turno ahora de presentarles a la física médica en radioterapia Mariana Hernández, maestría en ciencias en física médica en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en física en proceso en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Física médica en el Departamento de Radioterapia del Centro Médico ABC en Ciudad de México, enfocada en procedimientos de radiocirugía intra y extracraneal desde el año 2012. Profesora de cursos de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. Directora de múltiples tesis de nivel licenciatura y maestría en el área de física médica. Bienvenida, Mariana, le cedo su turno de palabra. Pues buenas noches a todos desde la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a compartir el tema de, como lo estamos viendo acá, de radiocirugía de alta precisión, transformando el sector salud mediante tecnología basada en software. Que muy probablemente para muchos de nosotros, los que estamos compartiendo el foro, de alguna forma ya es familiar. También voy a abordar algunos conceptos relacionados a algunos casos clínicos, que creo que es muy útil, como lo acaba de mostrar magistralmente el doctor Landaburu. Por lo pronto, no puedo evitar mencionar la desafortunada situación de pandemia que nos está tocando vivir. Así que pues a seguir cuidándonos con los máximos cuidados todos y por otro lado, al mismo tiempo nos es posible aprovechar, ¿no?, la oportunidad de estos foros para tener accesos a temas tan retadores, tan interesantes, como los ha sido toda esta serie de webinars Latinoamérica 2020 por Brainlab Inter Oncology. Y pues aprovecho por agradecer la invitación. Y, por supuesto, gracias a todos los que nos están acompañando, quienes han podido y han decidido utilizar su preciado tiempo para estar con nosotros. Quisiera compartir, que nos compartan ustedes sus preguntas y, pues, bueno, espero que sea una comunicación de dos vías en la medida de lo posible. Bueno, pues, sin más, retomando el tema que atendemos, que es transformando el sector de la salud, que es lo que nos han invitado ahora. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos facilitadores de la transformación? Y yo me pregunto cómo, ¿no? Pues mediante la tecnología basada en software, lo propone Brainlab, por ejemplo, ¿y para qué? Es una pregunta que me llega, que creo que puede tener, vamos a ver si encontramos la respuesta juntos en este foro, pues aumentar la eficacia en la planificación y administración de los tratamientos. ¿Y a qué me voy a referir con eficacia? Bueno, pues en la capacidad de lograr el efecto que deseamos o que esperamos. Entonces, ¿cómo aumentar la eficacia? Vamos a aumentar la eficacia mediante la planificación, la administración de tratamientos y, por ejemplo, desde el siglo pasado, en lo que tiene que ver con radioterapia, con planificación, la radiooncología como precedente de la medicina oncológica personalizada,
ha planificado tratamientos individualizados y basados en información anatómica en combinación con parámetros clínicos que nos han permitido maximizar la efectividad del tratamiento y con la capacidad de lograr este efecto, minimizando los efectos secundarios, ¿no? Entonces, para aumentar la capacidad y lograr los efectos que deseamos, BrainLab, a través de muchos de sus elements, tiene algunas de las respuestas, ¿no? La radiocirugía, por ejemplo, explota el efecto potente radiobiológico de dosis únicas, de dosis grandes de radiación que trascienden a las consideraciones radiobiológicas generales, por cierto, donde el objetivo será eliminar el máximo tejido tumoral, por ejemplo, dentro de los blancos de tratamiento y los márgenes, usando márgenes pequeños para garantizar o buscar minimizar el efecto en tejido sano, ¿no? De tal manera que el índice de homogeneidad generalmente es bajo respecto a lo que estamos acostumbrados, quienes están acostumbrados a hacer radioterapia, que no es radiocirugía, y debido a que en estos casos tenemos unos gradientes de dosis interna altos por prescripciones de hasta 60-80%, pues la evidencia sugiere que en lugar de ser eso un problema, pues puede ser una ventaja, ¿no? Para minimizar los efectos secundarios. En fin, respecto a la eficacia en la planeación, ¿no? ¿Qué efectos deseamos en la planificación? Pues maximizar la efectividad, minimizar los efectos secundarios. Y en resumen, yo pudiera decir, entregar la dosis deseada en el sitio deseado. Entregar la dosis deseada en el sitio deseado, ¿cuándo? Siempre, ¿no? En todos los casos que tratemos. En este caso que muestro ahora mismo, de metástasis múltiple, en este ejemplo se usan una serie de arcos generados con una de las aplicaciones de BrainLab Elements, que es una aplicación que por lo pronto en nuestro servicio en la Ciudad de México estamos por empezar a utilizar. De momento seguimos en el proceso de comisionamiento, pero como ejemplo me sirve para hacerles ver que deseamos entregar cierta dosis, altas dosis en los tumores, en este caso representados con las curvas rojas, minimizando la dosis y respetando la dosis de los órganos de riesgo circundantes, por ejemplo, la vía visual, el cerebro sano, etcétera, ¿no? Y respecto a la eficacia en la administración, ¿cuáles son los efectos que deseamos durante la administración del tratamiento? Pues primero, que la parte dosimétrica sea correcta, sea adecuada, y que la entreguemos en el lugar que deseamos. Entonces, otra vez, el resumen es el mismo, entregar la dosis deseada en el sitio deseado. Además de la administración del tratamiento, para que sea segura dosimétricamente, se requieren ciertas pruebas de principio a fin y de dosimetría de paciente específico, verificaciones por segundo sistema de cálculo, etcétera, antes de tener al paciente en la mesa de tratamiento. Yo les ofrezco aquí una imagen de un flujo de trabajo donde tenemos que tener mucho cuidado en cada uno de ellos, desde la simulación, el registro de imágenes, la planeación, la definición anatómica, la planeación, el cálculo de dosis y pues la parte de verificación del tratamiento que me refería a este momento. Durante la administración del tratamiento debemos buscar que el posicionamiento correcto y el control de blanco antes, durante y hacia el final del tratamiento, en todo momento. En nuestro caso usamos un sistema de verificación ExactTrack es un sistema a través de que conseguimos el posicionamiento óptico y radiográfico en energía de kilovoltaje para correcciones online, detección infrarroja para colocación inicial y para el control de los movimientos 6D de la mesa robótica, un sistema de imagen por rayos X para verificar la posición y los ajustes basados en anatomía ósea o en marcadores implantados. Aquí les pongo un ejemplo, un par de tubos de rayos X que nos generan imágenes estereoscópicas que podemos usar a través de un proceso de fusión y entonces encontrar el sitio deseado y la correlación con lo que tenemos planificado. Me lleva a presentarles este diagrama que relaciona algunos de los preceptos fundamentales, ¿no? Que es decir, cada una de las instrucciones o reglas que se establecen para el conocimiento o el manejo de un arte, ¿no? En este caso, el arte de la radiocirugía. Entonces, del lado izquierdo tenemos el tema de la precisión, del lado derecho, exactitud. En el caso de la precisión, se estará midiendo la capacidad que tenemos de ser reproducibles los procesos, es decir, que los puntos se encuentren en una agrupación estrecha, lo que no necesariamente requiere de exactitud.
pero se ocupa de estar encontrando un objetivo en manera, de manera repetida. La parte de la exactitud que ven de la figura hasta el lado derecho, que nos representaría la cercanía a la veracidad, a la verdad que queremos encontrar. Es decir, la cercanía de los puntos al punto objetivo, donde para tener exactitud sí necesitamos forzosamente algún grado de precisión, ¿no? Y se encargaría, en nuestro caso, de los daños a tejido sano, los daños colaterales. Pero en radiocirugía lo que necesitamos son las dos esferas. Necesitamos que nuestros tratamientos sean precisos y también exactos, ¿no? Por lo tanto, puedo decir a manera de un primer corte, un primer resumen, que necesitamos que para poder entregar un tratamiento de radiocirugía necesitamos ejercicio de la precisión y la exactitud en todos los casos tratados, dosimétrica y geométricamente. Lo que nos gusta pensar que nos va a acercar a obtener para nuestros pacientes los efectos radiobiológicos esperados, ¿no? Pero para ello se requiere tener estas dos características durante todo el proceso de la ejecución de una radiocirugía para nuestros pacientes. En todos y cada uno de los pasos involucrados, que aquí estoy resumiendo rápidamente, de tal manera que la precisión y la exactitud deberán estar presentes desde la simulación hasta la verificación del tratamiento. Aquí estoy ejemplificando desde tratamientos craneales, pero también está la parte extracraneal. Toda la radiocirugía estereotáctica fuera del cráneo también requiere, es una serie de retos muy grandes que nos presenta, requiere un excelente grado de inmovilización, un nivel redundante de la guía por imagen y el tema del manejo del movimiento que suele ser muy retador para todo el equipo de trabajo, principalmente para los físicos médicos. Necesitamos una alta precisión en la entrega y el manejo de los temas de los campos pequeños, relativamente pequeños, ¿no? Aquí les tengo un ejemplo de a qué nos pudiéramos estar enfrentando cuando hablo de blancos en movimiento, ¿no? Para lo que vamos a requerir una tomografía 4D que permite mapear la posición en el espacio durante un cierto tiempo, un paciente respirando, mira cómo se nos mueve el blanco. Entonces, una simulación 4D pues, nos permite construir el modelo de referencia con la posición de referencia inicial y los errores, claro que debemos entender que los errores en la simulación pues, deben de manejarse cuidadosamente durante todo el tratamiento. Aquí tengo otro ejemplo de el movimiento que podemos ver en una tomografía de hígado, por ejemplo. Entonces, para el caso de radiocirugía extracraneal, a mí me gusta mucho compartir el ejemplo de columna. Es de las regiones donde los gradientes de dosis que manejamos son altísimos. Es indispensable que consigamos gradientes de dosis altísimos y los retos que ofrece respecto a precisión y exactitud pues son mayúsculas. Mayúsculos. En nuestro caso, como les estoy mostrando, utilizamos todavía el sistema de planeación iPlan, de BrainLab, y ya ahora tiene BrainLab una opción en uno de sus elements, que por el momento no lo tenemos, pero les presento lo que sí hemos podido hacer con mucho éxito usando iPlan RT, y es una opción que nos ha dado muy buenos resultados. Y estoy mostrando, por ejemplo, algunos de los volúmenes que hacemos de la parte física médica para proteger, no sé si ven mi apuntador, el tejido sano alrededor del volumen de tratamiento, en este caso este cuerpo vertebral, y el reto, parte grande del reto que ofrece es que usamos resonancia magnética para determinar la posición de la médula espinal. En nuestro servicio, lo que hacemos para tratar de reducir las diferencias en los términos de fusión para usar iPlan es adquirir las imágenes de resonancia magnética después de que se ha hecho el proceso de simulación y de elaboración del sistema de fijación, de tal manera que el paciente, que en el caso de nosotros es un colchón de alto vacío muy grande, que básicamente forma una especie de cuna, aquí adelante se los voy a mostrar, algo como esto. Entonces, el paciente va al resonador con el sistema de fijación
y entonces hacemos un proceso de fusión que nos parece, hemos encontrado más confiable, y podemos lograr los gradientes, como vemos aquí, de dosis altas a dosis bajas hasta menores de 11 Gray para una sesión en la médula espinal. La parte es parte importantísima y relevante en el flujo de trabajo, la verificación del plan paciente específico. En nuestro caso, usamos un sistema que nos gusta mucho de la parte de física, del arreglo de detectores, que nos permite hacer una medida rápida y podemos tomar decisiones prácticamente de manera inmediata, ¿no? También hemos tenido algunas verificaciones con otros sistemas, otorgando completez a nuestros procesos de verificación y de análisis, y nos ha permitido ganar confianza en los procesos. También colaboramos con algunos grupos de investigación, con algunos colegas en las universidades. En particular, hemos logrado hacer dosimetría cuasi tridimensional con película de tinte radiocrómico a través de algunas tesis de posgrado. Esto en la Universidad Nacional Autónoma de México, procesos que también nos ayudan a darle completez a nuestros problemas y confianza en que estamos haciendo las cosas conforme las reglas, ¿no? Aquí les presento un ejemplo de una paciente que se trató de columna. Usamos el sistema de XactTrack, colocación después del proceso de fusión. Es un sistema que hemos encontrado muy confiable, y por supuesto también seguimos las reglas de la verificación redundante por imagen con BIM. Lo vemos muy bien. Para todo esto, para hacer posible todo esto, pues contamos con una serie de guías de trabajo, ¿no? Les voy a mostrar aquí unos ejemplos de los grupos de trabajo que nos ayudan a tener guía para tener control de los pasos en nuestros procesos de tratamiento. TG100, que nos da recomendaciones directamente para los temas de radiocirugía contrastados con los criterios y límites que solemos estar acostumbrados en relación a radioterapia 3D o intensidad modulada. Y uno de los temas más importantes es la redundancia en los sistemas de verificación geométrica, que para IMRT 3D no es necesaria, mientras que para tratamientos de radiocirugía sí es altamente recomendable. Y la lista, por cierto, la lista de guías a las que tenemos disposición es alta, continúa creciendo, los TGs que nos ayudan muchísimo. Sin embargo, el enfoque de todos estos documentos, pues es un enfoque preceptivo, ¿no? Es decir, encierra preceptos, mandatos u órdenes superiores que nos hacen observar y guardar ciertas normas de comportamiento, digamos. Todo esto, ¿por qué? Porque buscamos cierta calidad en el producto. ¿Para qué lo hacemos esto? Buscamos que es este conjunto de propiedades inherentes a una cosa que nos va a permitir caracterizarla y valorarla respecto a sus pares, respecto a las restantes de su especie, y que podamos decir, bueno, es de buena calidad, es de mala calidad, esta fruta es de una excelente calidad. Eso nos va a dar superioridad, una idea de superioridad o de excelencia. Eso es lo que buscamos. Para eso usamos todas estas cosas de las que hemos estado hablando en este momento. Pero, o sea, ¿cómo hacemos esto? Esta es una pregunta por invitación, solo para que lo reflexionen. ¿Qué va a significar la calidad del producto en los procedimientos que nos ocupan en esta tarde, ¿no? Que reflexionen ustedes por su lado, ¿qué sería la calidad en este producto? Sin embargo, yo les hago notar que tenemos una serie de pruebas que proliferan y proliferan con el tiempo, y el tiempo invertido en los controles pues nos pudiera dejar poco espacio, poco tiempo para otras cosas, como por ejemplo pensar, detallar, profundizar, ¿no? Y respecto a la pregunta, pues también los invito a pensar en relación al número de errores, cuasi errores o de eventos que nos podemos encontrar en el proceso. De tal manera que la forma que conocemos para realizar los controles, las recomendaciones en los dispositivos, en los sistemas, pues nos ayudará a prevenir, a mitigar los errores, tal vez sí, tal vez no. Sin embargo, lo que sí son necesitamos herramientas prácticas, accesibles, pues que nos ayuden a proveer de buenos tratamientos seguros y de gran calidad, sin duda. Esa es parte de nuestros objetivos. Y en ese sentido, los objetivos de la eficacia que plantea la transformación a través del uso de software del cuidado de la salud,
los objetivos de la eficacia en la planeación y en la entrega de los tratamientos, pues viene excelente de la mano con la filosofía de trabajo. En este caso que yo estoy a punto de proponerles respecto a los riesgos y los beneficios, donde para llegar a la propuesta, voy a hacer la pregunta respecto al reto al que nos enfrentamos los físicos médicos, en general todo el personal en radioterapia, radiocirugía, ¿cómo garantizamos que todos estos sistemas en conjunto sean capaces de entregar lo que hemos planificado? De inicio, pues la sugerencia es pues mantenerse actualizado, garantizar la seguridad del paciente y del personal, generando nuevos programas basados en enfoques modernos de seguridad, como motivando el cambio de ir de un esquema de preceptos, preceptivo, por mandato, como todas las guías que les acabo de mostrar, a un esquema de análisis de riesgos. Análisis de riesgos muy específicamente en el tema que tenemos ahora en radiocirugía, de tal manera que pasemos al análisis del manejo, a partir del manejo de la calidad con los conceptos básicos del análisis de riesgos enfocados en el manejo. Aquí les pongo un ejemplo donde, pues a través de ver el proceso completo de inicio a fin, podemos ir encontrando en qué lugares, en qué pasos del proceso podemos generar barreras que nos ayuden a reducir los riesgos que implica tener a nuestro alcance tanta tecnología y tantas ventajas, de tal manera que los resultados sean los que esperamos, ¿no? Un tratamientos de calidad para nuestros pacientes. Y una respuesta la tiene actualmente este documento TG100, donde lo que hace es que usa un sistema de análisis de causas de fallas, ¿no? Por ejemplo, para intensidad modulada, donde vean la mayor parte de las causas de falla la encuentran en el 35% en fallas humanas. De tal manera que haber seguido todas las reglas que les acabo de mostrar, todos los protocolos, pues no necesariamente puede alejarnos de la ocurrencia de algún error, cuasi error, alguna falla, que no está de más decir que en los temas de radiocirugía por intra o extracranear, por las dosis tan altas que se manejan, por los órganos de riesgo tan cercanos a los órganos, a los volúmenes blancos, es crucial que reduzcamos a cero, a casi cero, la ocurrencia de cualquier desviación al proceso. De tal manera que, pues los invito también a que revisen todos sus procesos de seguridad con un enfoque del manejo de la calidad, más allá del control o garantía de la calidad. De tal manera que el TG100 es una muy buena opción, donde se ha diseñado un protocolo fundamentado en el manejo de la calidad y basado en el análisis de riesgos. ¿Dónde? ¿En qué se basa? Preguntándonos qué puede ir mal, con qué probabilidad, cuáles son las posibles consecuencias, que en el caso de nuestros pacientes de radiocirugía, la respuesta es, pues, fatal, por el valor de las dosis que estamos manejando. Y los invito fuertemente a que reanalicemos nuestros procesos de verificación y de ejecución de los procedimientos. Y aquí les va una de las preguntas para quien ya está un poco cansado, tal vez se levante. Natalia, en este caso, ¿cuál de las tres ilustraciones representa uno de los principios de trabajo fundamental que les acabo de comentar? ¿A, B o C? Doctora, ¿está viendo los resultados en vivo de la votación, los porcentajes? Sí, ahora los veo. En efecto, quienes contestaron C, muy bien. Los que contestaron B y A, pues creo que lo que resta de la plática nos puede ayudar para seguir insistiendo en el tema de que nuestros tratamientos en radiocirugía tienen que cumplir en todos y cada uno de los pasos la característica de precisión y exactitud. Si hubiera sido la B, que tenemos alta exactitud pero muy poca precisión, estamos poniendo en riesgo en nuestro proceso la irradiación a órganos sanos alrededor del blanco, ¿no? Y definitivamente la A, poca precisión y muy poca exactitud, definitivamente son procedimientos que si están en esta posición en su centro, pues mejor no lo hagan.
Otra vez, como resumen, cómo debe de ser, la letra correcta era la C, con precisión y exactitud. Probablemente algunos se fueron un poquito con el tema de que en la diapositiva los presenté en un orden diferente, ¿no? Pero entonces necesitamos precisión y exactitud en todos y cada uno de los casos tratados, en todos y cada uno de los pasos de nuestros procedimientos, desde el punto de vista dosimétrico, desde el punto de vista geométrico, y en esto el físico tiene mucho que decir. Con todo esto, como les repito, esta diapositiva ya se los había mencionado, lo que nos va a hacer es acercar a obtener para nuestros pacientes, acuérdense que trabajamos para nuestros pacientes, la calidad de vida de nuestros pacientes, los efectos radiobiológicos esperados, ¿no? Y con todo lo anterior, con todos los aspectos mencionados, antes, ahora serán parte de el análisis con algunos de los casos respecto a los efectos radiobiológicos esperados. Este es un caso de un paciente de adenoma de hipófisis. Vean cómo estaba bastante extendido. Fue un caso súper retador. Lo hicimos con dosis entre 18 y 20 grays, dependiendo de la zona, para evitarle radiación al quiasma cerebral y a toda la vía visual. Y vean los resultados del tratamiento. Del lado izquierdo, en el momento del tratamiento, ahí se ve la masa del tumor el adenoma de hipófisis, y 2 años después, miren cómo pues básicamente ha desaparecido, ha disminuido su tamaño en muy buena manera. En este otro corte, miren cómo estaba aquí acercándose peligrosamente al quiasma cerebral, aquí al quiasma óptico, aquí ya muy, muy reducido el tumor. Estos son los tipos de respuestas radiológicas a lo que me estoy refiriendo. Para los casos de extracraneales, tengo un caso aquí de una paciente que fue tratada en el año 2019 con carcinoma suprarrenal derecho, y aquí está el plan de tratamiento, arcos, campos de intensidad modulada, seguimos usando iPlan RT, y vean cómo al momento del tratamiento teníamos una sección positiva por PET, y casi un año después pues ha reducido bastante las SUVs en esa zona. Tenemos un caso que les quiero compartir muy, muy interesante. Tratamos un paciente con un carcinoma epidermoide de lengua móvil, donde en este caso la verificación con ExactTrack, usando la mesa robótica con los 6 grados de libertad, nos ayudó espléndidamente para la colocación y para supervisar, en este caso, la supervisión de la estabilidad de la posición del paciente durante todo el procedimiento. Es crucial, tenemos los órganos de riesgo muy cerca del tejido tumoral, mandíbula, arcada dental, en fin, fue muy complicado, y definitivamente el uso de ExactTrack nos permitió tener la confianza de tener un monitoreo constante durante todo el tratamiento. Otros casos de éxito, un caso de carcinoma hepático, donde se trató, aquí del lado izquierdo está la región captante por PET, se colocan fiduciales para la observación y el seguimiento del blanco durante el tratamiento, y 3 meses solamente después ya teníamos una evaluación de PET negativo. Aquí está la otra lesión del mismo paciente, con la misma respuesta, casos de pulmón, también muy, muy parecido, 6 meses después del tratamiento por imagen y por PET negativo. ¿Cuándo? Una pregunta muy importante que yo les quiero lanzar es ¿cuándo no hacer radiocirugía? ¿Cuándo debemos de pensarlo 2-3 veces e incluso cancelarlo? Si el blanco de tratamiento no puede ser localizado. Por eso en los casos de hígado, la recomendación es colocar fiduciales que puedan ser guía para garantizar que estemos en la posición deseada. Cuando el paciente no permanece estable, no es posible que esté inmóvil durante el tratamiento, tampoco es buena idea ofrecer este tipo de tratamientos. Y para quienes están más familiarizados con la parte de radioterapia, aquí una diapositiva. Por ejemplo, en radioterapia convencional, todavía hay MRT 3D, dar la dosis correcta en el lugar correcto. Cuando tenemos la duda, pues lo que hacemos es agregar un margen. Mientras la duda es más grande, pues el margen será más generoso. Tendremos que vivir con los efectos secundarios. En el caso de SBRT o radiocirugía intra o extracraneal, dar la dosis correcta en el lugar correcto, en el caso de no estar seguro, definitivamente la recomendación es no hacerlo.
Entonces, a manera de conclusión, para entregar la dosis deseada en el sitio deseado, tenemos muchas opciones. A través de la radiocirugía, sí, ciertamente podemos concluir que se está transformando el sector de la salud con el uso de la tecnología basada en software, que tiene como objetivo aumentar la eficacia en la planificación y la administración del tratamiento, siempre y cuando tengamos el precepto de la precisión y la exactitud de nuestro lado, y que empecemos a invitar, motivar el cambio de los controles o garantías de calidad desde el punto de vista preceptivo o por mandato, por guía, a un análisis de riesgos y un manejo de la calidad, principalmente en departamentos de radioterapia, en el área de radiocirugía, de tal manera que los conceptos básicos sean a través del análisis de riesgos enfocados para el manejo de la calidad y lograr los objetivos que deseamos para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, física médica Mariana Hernández, por su brillante presentación. Le mandan muchos saludos, doctoras, en el chat. Colegas de diferentes países. Muchas. Nos alegra verte, aunque sea por aquí en la presentación. Estamos además en tiempos de pandemia. Es más motivante vernos así. Voy a formularle algunas preguntas que hemos recopilado. Voy con la primera. Doctora, ¿qué ventajas posee Exatrack sobre CBCT en SRS? Ya, el sistema Exatrack ofrece una resolución y posibilidades de colocación y control submilimétrico. Con VIMCT, al momento, un milímetro es lo menos que hemos podido medir nosotros, y todas las referencias así lo indican también, de tal manera que yo pensaría que son, me gusta más pensar que son sistemas que se complementan, ¿sí? La dosis, no hablé del tema, pero la dosis de radiación al paciente también por imagen es algo que debemos de cuidar. Y Exatrack ofrece una dosis muy, muy, muy baja en comparación con un estudio de ComBIMCT. Entonces, a manera de redundancia, yo sugiero usar los dos. Empezar por Exatrack, que nos ofrece una precisión submilimétrica, y corroborar con ComBIMCT. Se complementan muy bien y no tendríamos que repetir en un momento dado una imagen por tomografía, y así le ahorramos al paciente una dosis de una segunda tomografía, que si la necesita hay que hacerlo, pero es mejor evitándosela, y esta es una muy buena forma complementando Exatrack primero con BIM después. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles podrían ser las causas de que la fusión sea menos exacta cuando se obtiene primero la resonancia y después el TAC? Hemos visto que la posición que ofrece, que necesitamos para ofrecer un tratamiento de radiocirugía, es mucho más controlada que cómo se coloca el paciente en el resonador, si no tuviera el colchón realizado. Es más que nada el sistema de fijación, más que la tomografía primero o después. Normalmente el paciente en el de los primeros pasos del flujo de radioterapias tomamos su imagen tomográfica y le generamos el sistema de fijación de inmovilización que va a ser usado durante su tratamiento en la misma edición, en el mismo evento. Entonces, si se quiere hacer el sistema de inmovilización, llevar al resonador y luego venir al CT, es indistinto el orden de la imagen misma. Lo importante es, hemos visto que si llevamos al paciente con el sistema de inmovilización al resonador, siempre y cuando sean materiales compatibles, obviamente, eso da a la posición una similitud, prácticamente es idéntico como se va a colocar el paciente en el resonador y después la posición que vamos a tener de la tomografía, de tal manera que vamos a poder encontrar, delimitar el canal medular o la médula espinal de una forma excelente para poder protegerla en tratamientos de columna. Pero más que la imagen es el sistema de fijación. Gracias, doctora. La siguiente, ¿qué recomendación nos puede dar para validar la implementación de la modalidad de SBRT en un servicio? Wow.
A esa pregunta no es fácil de responder. Pues primero, que se documenten muy bien. Tenemos mucha información al alcance. Manejar todos estos temas de precisión y exactitud, tener las metodologías que se requieren para evaluarse en todos los procesos del flujo de trabajo de radiocirugía. Aquí hay un tema de probablemente de acompañamiento o de asesoría directa de quien tenga algo de experiencia, yo lo recomiendo muchísimo. Y otra cosa que es muy, muy importante para que lleguemos a buen puerto con este procedimiento es que fortalezcamos el trabajo en equipo. Somos un equipo de trabajo grande, médicos responsables de los pacientes, físicos, médicos, técnicos, radioterapeutas que manejan al paciente durante el tratamiento, personal de enfermería que ayuda a prepararlos. Es un equipo de trabajo grande. Entonces, la comunicación, el trabajo en equipo se vuelve fundamental para el éxito de estos tratamientos. Entonces, es una pregunta muy difícil de, en realidad, de abarcar lo que requiere, pero a nivel de básicos es eso, la comunicación, la información y el acompañamiento de alguien que nos pueda ir dando consejos y quizá ayudándonos a que tengamos menos barreras para llegar a buen puerto. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora, para finalizar, quería darle el turno de palabra para que pueda expresar una última consideración el doctor Pablo Landaburo, y luego vuelvo con usted, Mariana, y vamos cerrando este webinar. Su micro está apagado, doctor. Gracias. Decía nada más que agradecer la invitación. Para nosotros fue muy importante mostrar lo que hacemos en el servicio desde hace muchísimos años ya con esta tecnología. Así que de nuevo, gracias por la invitación. Esperamos seguir participando y es un honor haber estado y participado acá. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, estaban preguntando en el chat, antes que nos despidamos, bueno, les pregunto a los dos, hay personas que nos preguntan cómo pueden hacer para contactar para hacer residencias en los servicios. Sí, por vía mail, después yo me comunico con ellos, sí, no hay problema. Siempre tenemos profesionales entrenando en esta tecnología. Estupendo, doctor, si lo puede escribir en el chat para que la gente pueda tomar nota y poder ponerse en contacto. Al físico médico Mariana Hernández, lo mismo, por favor, porque siempre nos estaban preguntando. También quería comentarles que fuimos más de 290 personas reunidos de diferentes países: México, Perú, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Honduras, Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica, Paraguay y de Estados Unidos también. Doctora, tiene la palabra. Y abrimos el micro de la doctora Hernández. Está. No, pues muchas gracias. Dejé ahí en el chat mi correo electrónico también. Y pues nada, agradecer esta gran oportunidad de compartir también un panel con esa presentación magistral interesantísima de casos del doctor Landaburu. Y respecto a una recomendación última, pues nada más es, en verdad, no abandonemos los procesos reflexivos en todo esto. Tenemos un acercamiento y la posibilidad de usar tecnología maravillosa basada en software, basada en los objetivos de tener eficacia en las planificaciones, en las entregas de los tratamientos, y tenemos una oportunidad maravillosa de generar efectos secundarios positivos en nuestros pacientes. Tenemos la oportunidad de mejorar su calidad de vida, pero también de empeorarla. Entonces, solamente la invitación es que no nos agobie los procesos, los tiempos apresurados. Que siempre prevalezcamos y demos prevalencia a la reflexión, al análisis y al cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias, Mariana. Y hablando de oportunidades, yo voy a aprovechar para invitarlos el próximo sábado 22 de agosto, oportunidad que van a tener de poder reunirse a un nuevo BrainLab Latin America Webinar Series.
imágenes intraoperatorias en neurocirugía y radiocirugía será el tema que abordarán tres profesores. Sábado 22 de agosto por la mañana. Entonces ahora quería despedirme de ustedes dos. Muchas gracias por unirse desde tantos países. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados de las próximas actividades, de los próximos webinars. El equipo de InterOncology les da las gracias, el equipo de BrainLab también, y nos volvemos a encontrar el sábado 22. Muchas gracias y buenas noches.